La semana pasada, el tema que acaparó las redes sociales y los medios fue sin duda la confirmación del noviazgo entre Belinda, de 27 años, y Cristian Nodal, de 21, luego de que la estrella del regional mexicano publicara una historia al lado de la princesa del pop, donde él escribió: "Te amo". Es la misma cantante quien confirma su relación y nos platica cómo se dio el flechazo entre ellos. Belinda: "Estamos sorprendidos por la fotografía que subió Cristian Nodal junto a ti con la frase, te amo. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Lo que puedo decirles es que estoy muy feliz y muy enamorada. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Acabamos de cumplir 4 semanas y cada día ha sido maravilloso. Estamos felices disfrutando el amor que hay entre nosotros. El flechazo se dio ahora que son coach en La Voz. De hecho, a Cristian lo conocí hace poco menos de un año en la entrega de los premios de la radio 2019. Debo confesarte que yo canté en esa ocasión el tema Amor a Primera Vista y él estaba sentado hasta adelante, y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima. ¿Y qué hiciste? Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio. Pero ese día platicaron. Al finalizar el evento, ya en backstage, nos encontramos y nos tomamos una foto, pero solamente fue eso. De ahí no volví a saber más nada de él hasta encontrarnos en La Voz. ¿Cuándo fue esto? Al principio teníamos fecha de iniciar las grabaciones en marzo pasado, pero desafortunadamente por la pandemia las grabaciones se retrasaron hasta mayo. Ahí fue cuando volvimos a reunirnos. Cuéntanos, ¿cómo fue ese encuentro? Te soy honesta, cuando empezamos las grabaciones pensé que yo no le caía nada bien a Cristian. Llegaba y saludaba a todos, muy educado, y yo sentía que él no me contestaba. Lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero, y comenzó como a caerme bastante pesado. ¿En qué momento empezó a cambiar todo entre ustedes? Pasaron los días y la interacción poco a poco fue cambiando. Yo lo veía distinto y su mirada me transmitía mucha paz. La verdad, creo que todo cambió por un mensaje que me mandó. ¿Qué decía el mensaje? Me mandó uno a las 3 de la mañana. Era una canción que él compuso y que me cantó. Me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista, que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía. ¿Cuál fue tu respuesta? Me fascinó, la escuché y de verdad puedo decirte que es una canción maravillosa. De inmediato le pregunté si él la había escrito y a quién se la había dedicado. ¿Y qué te contestó? Cristian me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual solo he escuchado yo. ¿Cómo reaccionaste? Me sentí muy halagada. Te puedo decir que a Cristian lo admiraba como artista y como ser humano, pero hoy puedo decir que estoy feliz y enamorada.